Las estudiantes de sexto año básico del Colegio Santa Joaquina de Vedruna vivieron una linda experiencia en el viaje que realizaron a Valparaíso. Santa Joaquina dice, cada vez que tú te encuentres en una situación difícil o de necesidad, acércate. En la ocasión visitaron el Congreso Nacional. También disfrutaron de una bella vista gracias a los populares ascensores y conocieron el Museo Marítimo. En estos momentos nos encontramos en el Hall Victoria, llamado así en honor a la calle que entraron, que se llama Victoria. Al costado de allá hay dos emblemas, que es la bandera nacional y el escudo patrio. En el Congreso, las estudiantes visitaron la Cámara de Diputados, en donde tenían una guía que les contaba sobre cada una de las salas y cuál era su importancia. Acá tenemos hacienda, vivienda, minería, obras públicas, transporte, legislación. Hay como un montón de asignaturas que nosotros les decimos comisiones. ¿Qué implica ser diputado? Bueno, en primer lugar, implica un tremendo honor representar a un distrito como el distrito de Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José de Maipo y La Florida hoy día, y la responsabilidad sobre más de un millón de personas que represento en este Parlamento. Y la importancia de esto es que me da la oportunidad no solo de representarlo, sino que legislar en favor de todo Chile, pero particularmente teniendo presentes los problemas y las realidades del distrito al que represento. Es una muy linda labor el hecho de poder tener injerencia en las leyes que se dictan en el país para beneficiar a millones de chilenas y chilenos, que la verdad que no los conozco, pero la verdad que con mi contribución, mi granito de arena, estoy solucionando los problemas a mucha gente del país. ¿Cuál es la tarea más difícil de realizar de un diputado? La más difícil de realizar de un diputado es justamente hacer las leyes, legislar, que es una de las tres funciones que tenemos los diputados, legislar, fiscalizar y representar a la comunidad. Y efectivamente el legislar es la más difícil porque hay que estudiar, hay que saber de los proyectos que uno está votando y ver las implicancias que tiene la ciudadanía. Las leyes, si bien no pueden dejar contento a todo el mundo, la idea es que sea de interés general, es decir, favorecer a la mayor cantidad posible la población y solucionarle sus problemas. Siempre va a haber gente que va a estar en desacuerdo o va a quedar no contemplada dentro del proyecto de ley. La idea es que eso sea el mínimo posible, ojalá ninguna. En el museo recorrieron cada una de las salas y luego salieron a los pasillos donde en una parte estaba la cápsula de los mineros y muchas cosas más. Las estudiantes tuvieron la oportunidad de subir por este ascensor y ver cómo se veía el hermoso paisaje y apreciar lo bello de la ciudad de Valparaíso.